Bueno, no quiero ni pensar lo que pasó con los títulos, porque yo pedí que los títulos tuvieran todas las provincias, según Carlitos Mena, va a salir. Bueno, estamos por el programa, ya perdí la cuenta. Tengo muchas cosas para este año 99, tenemos muchos proyectos, tenemos esperanza de que no tengamos tantos recortes, ¿no? 41. Programa número 41. Bueno, con un equipo... Yo quiero que los directivos de ATC vean esta cosa que voy a leer ahora, que en el sonido lo tengo a Carlos Lonero, microfonista Darío Ceballos, y cámara Silverio Palma y Ramón Oviedo, que son dos cámaras, teníamos tres. O sea que Silverio y Ramón van a tener que hacer como que hay 14 cámaras por lo menos, o sea que van a estar corriendo por el salón. Y Claudia Jacobson como asistente de dirección. Y en el Teilo tenemos a Ricardo Sikosek. Y seguimos con el mapa, pero les digo que vamos a cambiar un poco la escenografía del programa, porque este año vamos a tratar de hacerlo de otra manera, esto, atención a todas las provincias, vamos a tratar de hacer... Micaela, ¿trajiste la lista? ¿Quién? No, así no es. La lista de quién va en marzo, abril, mayo, no, ¿no? No, bueno... Pacheco tampoco la tenés. Fabricio Amato, que es otro integrante, tampoco trajeron la lista. O son tres, no trajeron la lista. Donde vamos a hacer, en marzo, se lo vamos a dedicar a una región. O sea que cada viernes vamos a dedicarle a una provincia de esa región. Arrancamos en abril. Arrancamos con Noa. Noroeste. Bueno, después va el otro, van a ser todas las regiones, entonces cada mes, cada provincia va a estar representada a través de este programa con mucha gente de sus provincias, con escritores, con autores, con los secretarios de Cultura que puedan venir acá a Buenos Aires. Algunas cosas las vamos a filmar en el lugar. O sea que esa va a ser la modalidad de este año, un poco porque lo hemos resuelto en el Consejo de Dirección y pensamos que el programa está siendo cada vez más federal. Bueno, estamos con Osvaldo Dragún, por muchas razones, Chacho. Una... Bueno, ya estuviste bastante con nosotros. Y pues la otra es el proyecto del Cervantes que estás haciendo. Contanos. Sí. Bueno, que se puede extender a Santa Fe. Sí, que la idea sería que se extendiese a muchas provincias. Porque es el segundo encuentro de teatro iberoamericano. Ajá. El primero que hicimos en febrero del año pasado, realmente... Yo tenía mucha inquietud, ¿sabés? Yo pensaba, ¿le interesará al público de Buenos Aires el teatro latinoamericano, el teatro iberoamericano, ¿no? Un público que está acostumbrado al teatro europeo, a ver el teatro alemán, el teatro francés. Pero sí, le interesó muchísimo, fue un gran éxito. Lo que nos decidió hacer el segundo encuentro en este febrero y además ampliarlo. O sea, este año vienen más grupos, más importantes todavía que los del año pasado. Y la idea nuestra, y yo creo que sería ideal, es que estos grupos... Vayan a las provincias. Pudieran salir a las provincias. ¿Por qué? Nosotros somos gente que en general se aferra a que lo que hace es la única verdad. Ignora mucho al diferente, al distinto.
Y esta sería una oportunidad para los teatristas de todo el país y para la gente que va al teatro en todo el país de conocer experiencias de culturas distintas. Que lo que nos une es la raíz, que es lo fundamental, porque yo no creo en la identidad por la semejanza, yo creo en la identidad por la diferencia, yo creo que es la diferencia del otro lo que nos enriquece, lo que nos permite robarle imágenes válidas, que es el único robo que debería estar legalizado y permitido. Y entonces creo que sería bien útil para el interior del país. Estamos tratando de hacerlo, pero mientras tanto, el encuentro empieza el 17 de febrero, ya esta semana que viene, y se va a prorrogar hasta el 7 de marzo. ¿Todos en la sala grande del Cervantes? No, en las dos salas. En las dos salas. Van grupos a la sala grande, a la sala María Guerrero, y van grupos que trabajan al mismo tiempo, porque empieza un grupo en la sala María Guerrero y el mismo día, a la misma hora, empieza un grupo en la sala Orestes Caviglia. Y cada grupo está 4 días, o sea, los miércoles van a hacer funciones para invitados, para la prensa, y de jueves a domingo es la temporada. Y después la idea sería que esos grupos saliesen de gira. Hay algunas pequeñas presentaciones organizadas en algunas ciudades, el Mar del Plata, por ejemplo. Pero sería estupendo que pudieran ir a Santa Fe, a Rosario, a Córdoba, a Mendoza, a Paraná, y a otras ciudades también. Bueno, esto se llama el Segundo Encuentro Iberoamericano de Teatro y está organizado conjuntamente por el CELSIT, España y el Teatro Nacional Cervantes, y el Instituto Nacional del Teatro va a tratar de aportar todo lo que se pueda para que puedan ir. No sé si todos los elencos, pero algunos de las provincias. Sí, ¿no? Sería muy, muy importante el apoyo del instituto. Porque realmente, yo tengo que confesarlo, el presupuesto que tiene el Cervantes no le permitiría traer un grupo ni de Luján. Ya no digo de Santiago de Chile o de Lima, de Luján. Es gracias al apoyo del CELSI realmente, que se ha encargado de la organización de los viajes, de los distintos grupos, en contacto con los ministerios de cultura y todo eso, que podemos hacer este segundo encuentro, así como pasó con el primero también. Sin la colaboración con el CELSIT no hubiera sido posible. Pero viene un grupo muy importante, viene el grupo Piolín de Brasil, es un grupo importantísimo, no solamente en América Latina. Cada vez que este grupo va a un festival internacional es un éxito tremendo que tiene. Que la obra que dan el grupo Piolín de Brasil es Vau da Sarapalha. De Joan Guimarães Rosa, que es uno de los grandes autores, no solamente brasileros, sino universales. De Chile viene La Tropa, con la obra Gemelos, de Laura Pizarro, Jaime Lorca y Juan Carlos Agal, inspirado en el gran cuaderno de Agota Christoph. Después, de Cuba viene Galeano, con La Virgen Triste. Galeano 108, que es una experiencia, ver un grupo cubano de este tipo va a ser bien interesante, porque el teatro cubano trabaja mucho lo ritual, ¿no? Toda la influencia afro, que va a ser, pero muy, muy interesante verlo acá. De España viene La Zaranda, Cuando la vida eterna se acabe. La Zaranda es un grupo ya muy conocido. La Zaranda estaba en el San Martín con un éxito tremendo, que supongo que lo va, además, más todavía, porque han pasado unos años, deben ser mucho mejores de lo que eran todavía. Sí. El Teatro Quetzal de Costa Rica, con El viejo y el mar, basado en la novela de Hemingway. Claro, bueno, el Quetzal estuvo el año pasado con Historia de Squeak, que fue un gran éxito, tuvo la sala llena de entrada, ¿no? Y viene con El viejo y el mar, y después que termine esta temporada del encuentro, se quedan en la sala Caviglia, se queda el Quetzal de Costa Rica, va a volver a hacer Historia en Squeak, porque se quedó un montón de gente sin verla, que no, después que se habían ido nos pedían, bueno, ¿y cuándo están los costarricenses? Ajá. Bueno, ahora van a estar. Y se queda también en la sala María Guerrero, La Zaranda, sí, de España, que sigue con la obra que ha estrenado en el encuentro. Y este grupo en el cual vos tenés mucha afinidad, con el cual tenés, que es el Yuyashkani, de Perú, que es uno de los grupos, No me toquen ese vals. Claro, que es uno de los grupos fundamentales de América Latina, ¿no? Que acá no lo conocemos, así como no conocemos la Candelaria de Bogotá, como no conocemos el Macunaíma de San Pablo, que es otro grupo fundamental, y a nivel mundial, no solamente latinoamericano. Yo creo que ojalá pudiéramos traer a todos estos grupos. Lamentablemente no podemos, porque económicamente nos es imposible para esta experiencia. Pero que este esfuerzo que hemos hecho junto con el CELSIT, sí, que el público sepa apreciar lo que es recibir en Buenos Aires, recibir en el país, una experiencia de esta cultura iberoamericana, diferente aparentemente a la nuestra, pero muy parecida en cuanto a la búsqueda de sus raíces. De Cuba también viene con otra obra el grupo Galeano 108, sí, ¿no? Cuando Teodoro se muera. Sí.
¿Pensás hacer algo más aparte de las obras, un encuentro entre todos, alguna discusión? No, porque vienen separadamente. Claro, lo que va a hacer la Asociación Argentina de Actores, a cada dos grupos los va a recibir en la Asociación Argentina de Actores y le va a hacer una recepción. Pero es que no tienen tiempo, porque vienen, como no hay dinero para que estén 5 días antes, vienen un día antes, tienen que armar la escenografía, hacer un ensayo en la sala, que es un espacio distinto al que han usado, y terminan y se van de gira. Bueno, si tenemos suerte en Argentina, y si no tenemos suerte tendrán que ir a Uruguay, ir a Paraguay, ir a Brasil, pero es importante que ya que están acá en Buenos Aires... Que hagan un... Sí. Bueno, yo les digo a los santafesinos que vamos a tratar de que vayan por lo menos 3 o 4 grupos. Jorge Ricci está trabajando en esto, tratando tal vez no un fin de semana que cubriría 4 fines de semana al mes, pero está tratando de programar para que sea de jueves a domingo o de miércoles a domingo, para juntar todos los grupos que pueda. Sí, no, yo creo que sería importantísimo, o sea, que se haga esa experiencia en el interior del país. Bueno, largamos en el Cervantes el 17 de febrero hasta el 7 de marzo. La entrada general vale 10 pesos, los jueves populares vale 5 pesos. ¿Qué decías, Claudia? Vamos a ver a un autor del interior. ¿Lo conoces a Finzi, no? Sí, claro. Viejo, Alberto del interior. Estupendo autor. Un miembro del Consejo de Dirección, está entre los 4 extraterritoriales, eso se hacen llamar extraterrestres. Porque aparecen de vez en cuando. No, trabajan mucho. Realmente el Consejo de Dirección ha trabajado este año con mucho ímpetu y con mucha responsabilidad, ¿no? Ahora les digo, antes del corte, que ya estamos disparando, como decimos en el instituto, todo lo que quedó del año pasado de la primera convocatoria, o sea que en 10 días empezamos con la segunda convocatoria y con una prórroga de las salas de los 6 meses del año pasado, las vamos a prorrogar este año. Después, si puedo, les doy algunos nombres de lo que estamos haciendo y vamos a Finzi. Corte. Alejandro Finzi es uno de los dramaturgos más destacados del interior de la Argentina, un hombre que además dirige algunos de sus espectáculos y que fundamentalmente trabaja una temática netamente regional. Es difícil desarrollar una temática regional en un país con una dramaturgia tan porteña, por decirlo de alguna manera. Felizmente ahora no, Carlos. Felizmente ahora no. Hace unos años sí, había un gran prejuicio. Había un gran prejuicio. El teatro de la gran región rioplatense era el teatro nacional. Y ahora las escrituras de las provincias comienzan a instalarse en sus regiones con derecho propio, con historia propia. Es un movimiento muy lento. Efectivamente, en la zona patagónica, donde yo me instalé en la década del 80, después del 84, todo lo que se hacía era teatro de Buenos Aires. Y poco a poco un movimiento empezó a generarse en todos los espacios provinciales. No solamente en la región patagónica, también en Córdoba, en la región litoral, en el norte, Tucumán. ¿Cuáles son los temas que más te preocupan y que vas rescatando de la región, ¿no? En lo que concierne a mi escritura, esencialmente el periodo fundacional urbano de la Patagonia, el comienzo del siglo, ¿no? Personajes como Martín Bresler, Chaneton, la época de Bairoletto, ese sabio croata, luminoso, extraordinario que fue Benigar, que se casó con una princesa mapuche. Ese periodo de las primeras décadas del siglo, que comienza a fundar de algún modo la Patagonia del siglo XX, ¿no? Fíjate cuando,
cuando con nuestro grupo teatral Río Vivo fuimos con Chaneton a Europa. Ya, pero ¿quién va a entender? El primer viaje que hicimos a Europa con ese espectáculo, ¿quién va a entender un espectáculo tan regional? Y sin embargo fue extraordinariamente bien recibido. Cuando lo llevamos a Colombia, también el mismo comentario, pero nadie va a entender esta historia del periodista neuquino, es una obra muy regional. Y en Colombia nos decían, qué colombiano que es este Chaneton. Yo creo que está eso, ¿no? Cuando vuelva a escribirse la historia del teatro argentino, se tendrá que tener en cuenta definitivamente estas realidades regionales que son la gran imagen del país teatral. Es llamativo eso, es cierto. En los 80 se produce, como vos decías, una recuperación de las dramaturgias regionales. Sí. Se ven aquí en Buenos Aires, o sea, los porteños empiezan a tener contacto con esa realidad. Y empieza esta revisión por lo histórico, ¿no? Y curiosamente, eso va tomando también un formato estructural muy particular. Hay una dimensión poética en esos textos que los particulariza, ¿no?, de manera muy especial. Basta mencionar, por ejemplo, el teatro de Raúl Gambila, el teatro de Acama, ¿no?, el teatro de Gustavo Rodríguez. Son teatros de una gran fuerza poética. Pensemos en Pioneros, de Hugo Sacosia, que es una saga poética formidable, ¿no? O sea que ese rasgo lírico se instala en el teatro, revelando una nueva historia del país, pero a la vez mostrando un estilo, ¿no? Esto es interesante. ¿Y ahora en qué estás trabajando? Mira, yo tengo en proyecto dos textos. Este año estreno en Nantes un trabajo que hice para una compañía coreográfica de teatro danza, y estreno en Marsella. Que la directora todavía no sabe si quedarse con la piel o hacer una pieza que no se estrenó hasta ahora, se llama Extranjeros. Uh-huh. Y luego Rodoni va a hacer aquí en la provincia de Buenos Aires La Piel también. Y luego hay un proyecto en Córdoba y naturalmente siempre en la Patagonia. Pero en lo que me concierne va a ser particularmente un buen año para la edición de mis obras. Uh-huh. Porque en Besançon aparece en la colección Coulis la traducción francesa de La Isla del Fin del Siglo, que se presenta al público el 7 de mayo, y voy a estar presente. Y después se edita Bairoletto y Germinal, que es esa pieza que tantas satisfacciones dio a Río Vivo. Y ayer hablo por febrero, porque fuimos el 3 de febrero. Ayer Osvaldo Bayer me envió muy amablemente desde Linz el prólogo para esta edición. Estoy pensando una Antígona patagónica. Qué bueno. Es una obra muy chiflada. Y después una historia también en una vena humorística integral, que es la historia de dos pintores, uno de carteles y otro de brocha gorda, uno que trabajaba en el Mato Grosso y otro que trabajaba en Río Gallegos, y que, bueno, esperamos poder hacer el año que viene. ¿Con la compañía tuya? Con Río Vivo, sí. Te agradecemos mucho, Alejandro. No, por favor, gracias a vos. Mucha suerte. Gracias. Después de este intervalo, Claudia, intervalo,
Bueno, seguimos con este programa comandado por el de la ancha frente, Vittori, que no es Darío, es otro Vittori. Bueno, quería comentarles algo, y para esto me gustaría que lo charlemos un poco. Chacho, vamos a hablar mucho, voy a tratar en cada programa de hablar de este tema, que lo voy a enunciar un poco, y al respecto a mí me gustaría mucho que nos escriban algunas cartas al instituto, a Santa Fe 1243, séptimo piso. Es lo siguiente, hemos hablado mucho con mucha gente sobre la dignidad del actor, la dignidad del trabajador del teatro, el técnico, el autor. Y hemos pensado, analizando un poco la situación, sobre todo de Buenos Aires y el interior también, que en este país hay como una cultura del invitado, cosa que no se da en otras áreas. A nadie se le ocurre ir al cine y no pagar. Pero en el teatro, durante tantos años, tal vez en el último tiempo del teatro independiente, tal vez por miedos o por una serie de cosas, el invitado empieza a ser en este país algo que, por lo que yo he recorrido, no existe en ningún lugar del mundo. No. Hay salas donde de pronto hay 20 personas y hay 5 que pagaron. Acá. Acá en este país. Sí, sí, claro. Entonces, estamos tratando de a poco, tal vez en este año, hablando con la gente, hablando en los teatros, tratar de crear una cierta conciencia en la gente, en todos nosotros. Yo mismo ahora me he propuesto pagar a todos los teatros que voy, porque durante 15 años, como uno está invitado, uno no paga y no se da cuenta que el que está arriba está haciendo un esfuerzo muy grande. Sí. Entonces pensamos crear una cierta conciencia de todo esto, sobre todo a medida que vaya desparramándose este concepto, que lo queremos discutir, lo vamos a discutir en una asamblea grande aquí en Buenos Aires, esperemos también que lo hagan en el interior, y estamos pensando en crear cierto, no reglamento, pero ciertas condiciones de trabajo en donde todos los invitados del grupo se hace cargo el grupo, y todos los invitados de la sala se hace cargo la sala. De tal manera que cuando uno está en el escenario sepa que las personas que están ahí han hecho un esfuerzo personal, han puesto una energía personal poniendo un dinero para pagar eso que se está haciendo en el escenario con todo lo que supone el autor, el técnico, el actor, la misma sala, el director, el escenógrafo. Toda esta gente está haciendo un esfuerzo grande cada vez que un espectáculo en un escenario se pone de pie. Y vamos a tratar de hacerlo teniendo este fundamento, que es rescatar un poco que si uno hace algo, tiene que recibir algo a cambio. ¿Qué pensás de esto la cultura del invitado? Yo estoy de acuerdo, y es verdad lo que decís. Por ejemplo, yo voy a comprar un almacén, jamás me darán una botella de aceite gratis, pero si el dueño del almacén, el almacenero, se entera de que yo soy director de Cervantes, le parece natural pedirme entradas gratis para él y su familia. Nosotros en el Cervantes hemos limitado muchísimo el número de invitados, pero te digo que a veces son los mismos elencos, ¿no? Que invitan una cantidad de gente impresionante. En el teatro, invitados del teatro los hemos reducido al máximo. Además, hay un día especial de preestreno, donde los invitados, claro, invitados, prensa, entran gratis. Pero después lo hemos limitado al máximo, salvo alguna persona que venga del extranjero, alguien que venga del interior. Pero son los mismos elencos que invitan muchísima gente. Eso es lo que queremos tratar de corregir. No lo vamos a hacer desde el instituto sin conversar con todos. Uno de los problemas de las tres cámaras es que los muchachos corren ahí que parece una cancha de fútbol. Uno de los problemas de que falta una cámara. Pero esto del invitado lo queremos conversar, consultar con todo el país. Por eso me gustaría mucho que escriban cartas, conceptos, porque yo en un momento me puse muy extremo y dije en un momento que no haya ningún invitado más en ningún teatro de la República Argentina. Digamos como, después hablando dijimos, bueno, hay salas que empiezan a poner invitados 5 pesos, sí, ¿no? Al lado de 10 pesos que se cobra una entrada u 8 pesos. Bueno, vamos a hablar mucho de esto porque es una costumbre, es un hábito. Yo cuando fui a verlo a De Niro a Estados Unidos, el primer día entré
Los otros 5 días tuve que pagar. O sea que no existe en otros países. No, no, para nada. Entonces vamos a crear, tal vez en un teatro oficial es diferente porque el público ya con su impuesto algo ha aportado a que el Teatro San Martín esté de pie, a que los teatros provinciales estén de pie, a que el Cervantes esté de pie. Entonces ahí se justifica que la entrada sea más barata, pero en principio la entrada, en lo posible en no gratis. La entrada es muy barata de por sí, ¿no? Hay días de 4 pesos. Además, también es muy flexible la admisión de público. Por ejemplo, si viene un grupo grande de jubilados y no puede pagar los 8 pesos un viernes o un sábado, entran por 4. Claro. Si viene un grupo grande de estudiantes, nosotros hacemos espectáculos para chicos que cuesta muy barato la entrada con el grupo Libertabla. Pero cuando viene una escuela carenciada, entra gratis. Cuando viene una escuela de muy pocos recursos, pagan casi nada. Eso se contempla. Pero es que este código del invitado, del que se hace invitar, es impresionante, ¿no? Bueno, vamos a empezar de a poco, amigos, porque el otro día sacamos una cuenta con los dueños de sala y con los grupos y pensamos que al tener una actitud para con los invitados y que los invitados tengan una actitud de decir, no, yo a los muchachos que están arriba les tengo que dar algo a cambio, son artistas que están trabajando para uno, nosotros pensamos que hasta un 10% o un 15% de la recaudación de la sala y de los grupos, fíjense lo que les digo, puede aumentar. O sea que ese 70 y 30 que van para los grupos por ley con las salas concertadas, tanto para la sala como para los grupos, puede aumentar en un 15%. Claro que tal vez en los primeros tiempos habría que acostumbrarse a decir, bueno, hay un poco de menos gente en la sala, pero yo sé que lo que están ahí es porque hicieron un esfuerzo para verme, ¿no? Esta es un poco la política o las ideas que estamos conversando sobre este tema. En general yo no creo que las salas se llenen con invitados, porque si el espectáculo no interesa, nadie te pide invitación y le interesa que lo inviten. Claro. La gente quiere ir a los espectáculos que interesan, que van bien realmente, que les hablan de ellos y todo eso. Pero ese espectáculo no disminuirían mucho sin invitados. Yo creo que igual irían bien sin los invitados. Sí, hay una parte que tiene que ver con lo que hay arriba del escenario, ¿no? Pero de todas maneras, yo no puedo prejuzgar a priori. Yo voy, veo el espectáculo, y si no me gusta, y pagué, bueno, tal vez cada teatro tenga un buzón, algo ahí para que la persona dé sus opiniones. Si no pasaba, ¿quién lo decía el otro día? Que, claro, vienen, no pagan, van al café de al lado, cenan y nos critican, ¿no? Encima. Bueno, ¿a dónde vamos, Claudia? Intervalo. Vamos a un intervalo y vamos también... ¿A dónde? ¿A qué corte era este? ¿A lo qué? ¿El intervalo este a dónde vamos? ¿A un video? Brusa. A Brusa, santafesino. O sea que ya tuvimos a uno del sur y a uno de Santa Fe. Bueno, Chacho, gracias. Entonces los esperamos al público de Buenos Aires, a los que estén pasando del interior por Buenos Aires, que vayan a ver este festival iberoamericano de teatro que se hace en el Cervantes del 17 de febrero hasta el 7 de marzo. Y después casi seguro que vamos a ir unos días a Santa Fe. Y si alguna otra provincia tiene interés, tiene que ser en estos días, porque después los muchachos se van, porque no van a poder quedarse mucho tiempo acá. No. Que nos envíen al instituto alguna comunicación y en una de esas ampliamos un poquito la gira. Vamos a tratar de hacerlo. Brusa y Cartoon en el próximo bloque. Mauricio Cartoon, un nuevo proyecto los une, en este caso Sacco y Vanzetti. Obligatoriamente lo une a él, porque yo decidí hacer la apuesta de Sacco y Vanzetti y él no tuvo más remedio que decir que sí. pero no, de cualquier manera Mauricio siempre ha incentivado todos los trabajos que he hecho suyos y ha colaborado, como sigue colaborando ahora en este trabajo de Sacco y Vanzetti, ¿no? Acá me acaba de traer, ya me habían mandado
porque como es una apuesta, digamos, históricamente siempre me he encargado de reformularle varias cosas a Mauricio, me he tomado ese atrevimiento. Es una linda manera de decirlo, reformularla. Reformular, ¿viste? Qué elegante. Sí. Y bueno, en este caso también se trabaja con un coro, ¿no es cierto?, que viene a un poco a ambientar la época, entonces la idea es trabajar con, digamos, con aquellas manifestaciones anarquistas, ¿no es cierto?, pintar un poquito la época. Uh-huh. Y parece que estuvo de acuerdo porque fue el que me alcanzó material de música anarquista de aquellos tiempos, ¿no es cierto?, aquellas canciones contestatarias, y estamos trabajando con ese material. Mauricio, esta obra fue un éxito importante tuyo en Buenos Aires, sí, con dirección de Jaime Cogan. Sí, sí, sí. Sí, una cosa curiosa, en realidad es una pieza que surgió no de mi, confieso, no de mi, de mi propio interés creativo en principio, sino adelante de todo el interés creativo de un productor, de Chiche Eisenberg, que estaba empecinado en tomar el tema de Sacco y Vanzetti y hacer un espectáculo con esto, y lo convocó a Jaime Cogan, y Jaime, después de darle muchas vueltas a la cosa, terminó convocándome a mí, y yo confieso que al principio no terminaba de encontrarle el atractivo a retomar ese tema, en retomar un material sobre el que ya se había hecho una película, sobre el que había una vieja obra italiana. Y algo por compromiso, confieso, al principio empecé a trabajar con Jaime, con quien habíamos hecho ya una especie de dupla creativa, habíamos hecho algunos trabajos juntos y, bueno, naturalmente un pedido de Jaime en eso era particularmente atendido. Y a medida que me fui metiendo en el tema y que lo fui investigando y que fui encontrando elementos nuevos, las cartas de Vanzetti, las cartas de Sacco, las actas del juicio, es decir, cuando pude trascender los materiales previos que había esto, que eran la película y aquella vieja obra, en realidad me encontré con un tema apasionante. Yo creo que es además uno de esos temas detonadores, porque a partir de Sacco y Vanzetti yo he retomado la temática anarquista en distintos proyectos. Estoy trabajando desde hace un par de años en Tandil con un proyecto sobre las mujeres anarquistas en las colonias de Picapedreros, y estoy trabajando una pieza que retomo cada tanto, que transcurre en la cárcel de Ushuaia y que es la relación entre un estafador que está preso allí y un militante anarquista. ¿Por qué retomar esta cosa del anarquismo? Porque la narrativa también se está dando. Ha salido un trabajo sobre Severino Di Giovanni, hay una novela que sí trabaja la relación de amor con su pareja también, ¿no? Sí, ¿qué sí pasa? Mira, yo creo que es bueno, por lo menos yo tengo mi hipótesis en la que creo. Yo tengo la sensación que frente a la decadencia manifiesta de la clase política, la presencia de una ideología como el anarquismo, la presencia de una actividad política como la del militante anarquista, se transforma en algo más que en una referencia histórica. Me parece que hoy la presencia ejemplar, por ejemplo, de la actitud de tipos como Sacco y como Vanzetti, en realidad se transforman también en una denuncia de la carencia que hoy tiene la clase política. Cuando uno descubre que inclusive entre los partidos políticos que alguna vez entendimos como progresistas, la corrupción está a la vista. Cuando descubrimos que estos políticos que alguna vez llamamos progresistas aparecen en la revista Cara mostrando casas compradas a un valor que nosotros sabemos que nunca podrían adquirir con el trabajo que han tenido. Cuando se llega al grado de descaro en esta degradación de lo político, la aparición de ejemplos como estos, en realidad lo que se transforman es en una denuncia de la carencia. ¿Cómo es este juego de relaciones entre ustedes? Porque en varias oportunidades ya han trabajado juntos, han compartido. Mauricio, has dirigido un texto de él, pues has trabajado con materiales de él, ¿no? Vieja dupla. Vieja dupla. Y es interesante que entre lo capital e interior se dé como este encuentro de producción, sí, común. Bueno, déjame empezar a mí. En principio hay que atribuirlo a la generosidad de Mauricio, realmente de un esfuerzo, ¿no? Que hizo en todos los sentidos, es decir, por demovilizarse a lo que es el interior, ¿no es cierto?, trabajar allá con textos nuestros, pero además, generosidad, estoy hablando no de que estoy predispuesto, sino de bueno, acá hay algo que vale y yo apuesto a esa cosa.
Eso llamo generosidad, ¿no es cierto? De ser coherente consigo mismo, de tener fe en un producto y decir, bueno, esto lo voy a apoyar. Entonces eso permitió esta relación, ¿no es cierto?, en donde yo he podido trabajar con las obras de él, ¿no es cierto?, en solitario, después hemos trabajado juntos otro material, ha sido mi maestro en dramaturgia, por otro lado, lo cual no es poco decir, pero además indica no solamente maestro en un sentido de guía, sino de compromiso con lo que yo mismo estaba escribiendo, porque en todos los textos que yo escribía, él se comprometía febrilmente, es decir, específicamente, no de decir esto está lindo, sino que yo trabajo con esto, ¿no? Y esto me parece, a esto llamo generosidad. Bueno, en este intercambio de gentilezas, amiga y compañero. No. Vos sabés que con Rafa nosotros empezamos a trabajar juntos, yo no recuerdo el año, pero cuando vos dirigiste La Casita de los Viejos, ¿no? Sí. Entonces yo lo conocí a Rafael en un viaje que hice a Santa Fe, a un encuentro, y entonces alguien me dijo, te voy a presentar al director que está dirigiendo La Casita de los Viejos. Yo lo conocí, caminamos 200 metros, y en los primeros 200 metros Rafa me dijo, estoy dirigiendo La Casita de los Viejos, yo a veces pienso si el material es demasiado inteligente o demasiado idiota. Yo dije, el chabón chupamedia no es. Se puede dejar el tipo. Por lo tanto, es un tipo con el que merece. Vale la pena trabajar. Y a partir de ahí, después él dirigió Chau Mister X, después yo lo dirigí en una pieza que él escribió junto con Jorge Ricci, que es el clásico binomio, que todavía seguimos haciéndola por allí. Les he supervisado parte del trabajo de la última pieza, El cruce de la Pampa, que es una obra preciosa de Rafael. Y después, además, Rafael dirigió... Bueno, trabajaste como actor en El Partener. Que, de hecho, El Partener, yo antes de estrenarla aquí en Buenos Aires, en la temporada anterior, yo viajé a Santa Fe para ofrecérsela al equipo Teatro Llanura, para estrenarla primero en Santa Fe. Por distintas cosas, luego, aquel proyecto no pudo hacerse y yo estrené aquí en Buenos Aires. Pero ellos son, el equipo Teatro Llanura, Jorge Ricci, Rafa Brusa, son un equipo con el que yo trabajo en el mismo nivel de requerimiento profesional con el que trabajaría en cualquier otro lado. Quiero decir, no tengo con ellos la relación peyorativa del artista capital, grupo del interior, ayuda... O sea que se potencian entre todos. No. Esto además, bueno, además de lo que es el texto, yo he querido agregar un poco la época, ¿no? De ahí todo el tema de las canciones y demás, de manera tal de trabajar con un coro que de alguna manera sirva para recrear. Yo escuchaba cuando él decía del fervor, ¿no? De alguna manera también meter ese fervor en el escenario a través de lo que fue esa época. Hay una serie de acotaciones que tiene el texto de qué es lo que pasaba en esa época, en las manifestaciones populares, etcétera, etcétera. Y de alguna manera todo eso trasladarlo a la escena, ¿no? Entonces, bueno, tiene una idea singular. Así que en el mes de marzo, para la apertura justamente del ciclo de la Facultad de Derecho, empezaremos ahí a hacer Sacco y Vanzetti. Bueno, les agradecemos muchísimo. Al contrario. Mucha suerte en el estreno. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Estaba leyendo acá de las salas pagadas de los subsidios en el 99. De Santa Fe hay dos, sector Teatro Danza de Rosario, Salón Cultural, y otro de Río Negro, Violeta Parra. Y después muchos grupos de Chubut, está La Morisqueta, El Susto, La Contrapartida, que ya se le dio subsidio, Tías Teatro de Chubut. Leo un poco lo de las provincias porque para los de Buenos Aires en el instituto lo pueden averiguar. Después también había alguno de Ampolla de Chubut, Los Chimangos de San Luis, Meta Teatro de Chubut, Soncoy, Santiago del Estero, Los Viajeros de Jujuy, y de Jujuy hay varios, Tilcara, el grupo de teatro Tilcara, Nuevo Teatro de Jujuy, Teatro de Fraile Pintado de Jujuy, de Santa Fe hay varios, muchos, que después lo vamos a leer. Bueno, Cachetazo de Campo, Don León. Sí. ¿Cómo fue la obra en España? Bien, muy bien. ¿Lo digo yo o lo decís vos?
¿Eh? Bueno, lo voy a decir yo. Nosotros hemos hecho el primer concurso de autores a nivel nacional, donde han participado unas 300 obras de teatro. Un jurado ha leído todas las obras, después les voy a decir el jurado, quiénes eran, creo que está Cartoon, Sacosia, Drago, Dubati, Jorge Dubati, Alberto Drago y Roberto Perinelli. Y de todas esas obras, León es el ganador del Concurso Nacional del Teatro. O sea que te felicito, León. Sería bueno que nos contaras un poco cuál es la temática de esta nueva obra, que además la estás ensayando para estrenarla, sí, ¿no? Sí, se estrena en junio en el Teatro del Pueblo y... Bueno, la obra, digamos, la empecé a escribir sabiendo que la iba a dirigir. En general escribo lo que... ¿La que ganó el concurso? Sí. Ah. Sí, 1500 metros sobre el nivel de Jack. Sí. Y bueno, también, digamos, se fue escribiendo, digamos, la escribí sabiendo qué actores la iban a hacer también. Y bueno, es una madre que... Una relación entre una madre y un hijo. Una madre que está esperando a su marido buzo, que está sumergido a 1500 metros. Y está en una bañadera ensayando para reunirse con él y estar preparada para bajar con él al mar. ¿Ya la están ensayando la obra? Sí, hace medio año más o menos. Porque parte del premio son 5.000 pesos, el primer premio, los 5.000 pesos, y además el subsidio para poner la obra. ¿Cómo empezaste a escribir, León? Escribir, yo soy actor y empecé a escribir cosas para mí, en grupos, creaciones colectivas, y bueno, después digamos, trabajo con un grupo que es el Grupo de Teatro Doméstico, que hicimos el líquido táctil, del chiflete que se filtra, y estamos trabajando en un proyecto nuevo ahora sobre Dostoyevsky. Y bueno, empecé a escribir para actuar yo y compañeros, y bueno, ahora estoy más dirigiendo que actuando, cosa que me preocupa un poco, porque no me gustaría seguir actuando, y me parece que cuando uno empieza a dirigir, cuesta mucho actuar. Nosotros los actores tenemos pares en los cuales nos inspiramos o nos identificamos. ¿Con los autores pasa lo mismo? ¿Hay algún autor argentino con el cual te identificás tal vez un poco más? No sé si por la temática o por la forma de escribir, ¿no? Sí, por ahí directores, grupos, es más variado. También, no sé, gente de cine, no sé si... A mí me inspira más el cine, por ejemplo, que por ahí el teatro. Sí, me interesa Veronese, me interesa Spregelburg, Bartiz, el Periférico, Veronese como dramaturgo, el Periférico como ¿y de grupo. Los viejos? Y no leí mucho, la verdad que no he leído tanto y tampoco no, pero tampoco tengo una postura de crítica a los viejos, no sé, me parece que es más desconocer, no he leído... suficiente. ¿Cómo es este proceso de escribir a partir de trabajar con tu grupo, o sea, con actores que ya conoces, e ir generando la estructura de ese espectáculo a partir de las respuestas que te van dando esos actores? Con Cachetazo de Campo fue así. Sí, con Cachetazo de Campo fue así. Se fue escribiendo con los actores, con esta obra, es la primera obra que terminé de escribir en el papel y que voy a dirigir, la que estoy dirigiendo. Bueno, pasó, por ejemplo, con una actriz de esta obra de Jack, que escribí el personaje para ella, empezó a hacer la obra, bueno, se dilató mucho, la íbamos a tener el año pasado, y ahora no la puedo hacer el personaje, digamos, ella. Y no puedo pensar en un reemplazo de ese personaje. ¿Y entonces? Estoy pensando en eliminarlo, estoy pensando, no sé, en qué, no. Como que lo escribí pensando en esa actriz, con determinadas características, y nada, me parece, es muy difícil ahora... ¿Pensando en eliminar el personaje de la obra? He pensado en eliminarlo, he pensado en nada, no sé, ahora estoy tratando de buscar un personaje que lo pueda hacer, pero me parece que es imposible, que lo escribí para esa actriz y que, nada, no lo puede hacer otra que esa persona. Es exagerado. queda bien. pero, bueno, eso. Me parece que en general... No sé, yo siento que los textos no dan cuenta de la puesta en escena, ¿no? Me parece que no, que en Cachetazo de Campo no, uno lee la obra y difiere muchísimo de verla.
Y tiene que ver con eso, a veces, que los textos esos están escritos para el tipo de actuación de ese actor que sé que... Claro. Que yo solo leyendo la obra me voy a dar cuenta y que no... Nada, se me hace muy difícil verlo como un género literario, la dramaturgia, el teatro. Como algo claro. Que termine ahí en un libro. Y es como la expresión de la coyuntura, decís vos. Parece que es para... A mí, aparte de escribir, me estimula sabiendo que voy a dirigirlo. En general no. Y aparte no tengo ninguna obra escrita que no haya dirigido. Siempre es como una especie de presente en el que escribo y lo dirijo. Y en la actuación también es lo mismo, como que no actúe en obras en las cuales no formé parte, digamos, de la totalidad, tanto en... ¿Cómo te recibieron en España? Bien, muy bien. El espectáculo, bien. Bien, sí, estuvo bien. Lo hicimos en Casa de América, 2 funciones, y estuvo bien. Fue bien. ¿No lo vieron como muy argentino? No. Se reían en momentos en los que acá no se reían y, claro, y se quedaban manera. En silencio en momentos en los que acá morían de risa. Total, todo trastocado, pero bien, yo creo que se entendió, que hubo una buena recepción. Una buena recepción. Bueno, recuerden que vamos a imprimir, se dice así, ¿no? Sí. Imprimir todas las obras seleccionadas por este jurado en las provincias argentinas. O sea que seguramente vamos a tener 24 libros con las obras de todos los autores nuevos, jóvenes, que han participado en este concurso. La mayoría son jóvenes, es increíble. Sí. Y también pensamos, yo le contaba recién a León, la posibilidad de hacer una especie de encuentro y grabarlo entre 5 o 8 autores jóvenes para discutir, para que cada uno le pueda comunicar a la comunidad en qué se inspira. Es muy interesante lo que decía León. Claro, es como una mentalidad de actor y de director, más que de autor, ¿no? Se ve en el escenario antes de escribir. Es como la nueva modalidad del creador, ¿no? En general hoy los autores son todos actores y dramaturgos a la vez y trabajan sus propios textos. Esto en la generación anterior no sucedía. Bueno, gracias por venir, te felicitamos por el premio. Bueno. Esperemos que realmente sea útil todo lo que estamos haciendo. Creo que el hecho de imprimir las obras implica una inquietud que teníamos nosotros, que muchas veces los directores no toman autores argentinos porque no hay libros en los cuales estén contenidas las obras. O sea que nos vamos con León, con este primer premio, este primer concurso nacional de teatro de autores organizado por el Instituto, y ahora se viene otro. Y antes de irme, hay muchas provincias, yo lo voy a leer el domingo, que no participaron del concurso. Yo creo que todos lo sabían porque aparecían los diarios, pero voy a informar porque este año vamos a repetir el concurso y esperemos que las provincias que han estado ausentes, los autores de esas provincias que han estado ausentes, que ahora en este nuevo concurso estén presentes. Bye, chao.